¿Podéis, por favor, encender el vídeo? Como vemos que el break no llega, vamos a continuar la sesión porque si no nos vamos a comer el tiempo del almuerzo, ¿ok? Por favor, el vídeo. ¿Se durmió el proyector quizás o qué? Ah, que está apagado. Ahí llega. Bueno, pues vamos a continuar. Si en un momento dado vemos que nos ponen el break, pero es que hemos esperado media hora más de la cuenta y no termina de llegar. Con lo cual vamos a seguir porque si no nos vamos a meter en el tiempo del almuerzo. Yo creo que voy a tardar aproximadamente una hora y cuarto, con lo cual vamos a intentar recuperar el tiempo que hemos estado esperando de más. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta parte de la presentación? Bueno, la idea es repasar de forma relativamente rápida los diferentes mecanismos de transición, pero centrándonos especialmente en lo que llamamos IPv6 only e IPv4 como servicio, IPv4 as a service, que muchas veces se abrevia en inglés como IPv4 AAS, IPv4 as a service. La presentación tiene matices tanto orientados a la parte de redes fijas como de redes móviles, redes celulares, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de este tema, lo primero que tenemos que pensar es cuál fue la perspectiva del IETF a la hora de estandarizar IPv6 y, consecuentemente, los mecanismos de transición. Desde un primer momento, la idea es que no podíamos hacer algo compatible con IPv4 porque eso tenía la desventaja de que no íbamos a resolver tantos problemas, no íbamos a optimizar esa mejora y el coste de la transición iba a ser el mismo. Con lo cual tenía sentido hacer un protocolo que aunque no fuese directamente compatible, sin embargo nos diera unas ventajas adicionales pensando en el largo plazo. Bien, para ello pensamos en diferentes estrategias o grupos de mecanismos de transición que básicamente son tres y que son lo que llamamos el dual stack, ahora entraremos en cada uno de ellos, los túneles y la traducción. La situación es que, aunque estas estrategias se pensaban que iban a coexistir de alguna manera, una idea fundamental que muchas veces se equivoca es que se habla de migración. Y el concepto de migración, por lo menos en castellano, en lengua española, parece como que tiene una connotación un poco diferente a cómo se utiliza la palabra migration en inglés, y es que una transición y una migración no son sinónimos, son cosas diferentes. Una migración es lo que hacemos cuando encendemos un ordenador que tiene un Windows XP y le instalamos un Windows 10. El XP queda reemplazado por el Windows 10. O podría quedar en un directorio, pero nunca van a estar arrancados simultáneamente. ¿Ok? En el caso de IPv6 e IPv4 es diferente, porque lo que se trata es de que ambas pilas en este caso, van a coexistir. Y por eso hablamos de coexistencia o transición y coexistencia. Son ambos conceptos simultáneos. ¿Durante cuánto tiempo tiene que coexistir IPv4 con IPv6? Pues depende. Y puede depender incluso de en qué parte de la red estamos hablando. Es decir, no es lo mismo una red de acceso que una red core de un operador, que una red celular, o que las LANs de los usuarios, o que las LANs de un data center.
En todos esos casos hay consideraciones diferentes al respecto de cuánto tiempo tienen que estar coexistiendo en lo que habitualmente llamamos doble pila, IPv4 y IPv6. ¿Qué es doble pila? Bueno, pues el concepto de doble pila yo creo que tampoco hay que perder mucho tiempo en ello, todo el mundo lo tiene relativamente comprendido. Es que los sistemas operativos, las aplicaciones, sean capaces, y por supuesto las redes, de estar utilizando tanto IPv4 como IPv6, al igual que hace muchos años hablábamos de otros mecanismos, de otros protocolos como era DECnet, IPX, AppleTalk, y coexistían con IPv4. ¿Okay? Es exactamente el mismo concepto. ¿Cómo hacemos que la aplicación o el sistema operativo decida qué pila utilizar? ¿Si utiliza IPv4 o utiliza IPv6? Bueno, pues básicamente lo hacemos en base a decisión de DNS. Si un sistema operativo con un servidor web tiene doble pila, tiene tanto IPv4 como IPv6, cuando el cliente consulte una página web, en función de las respuestas que obtenga de DNS, si el cliente también tiene doble pila o no, va a tener preferencia, en teoría, IPv6. De tal forma que debemos de ver esta transición y coexistencia como una balanza. Imaginaros que el peso de la balanza hoy en día es mayor en el caso de IPv4. Ahora mismo el peso de IPv6, de forma global, está, dependiendo de quién dé esos datos y de dónde se tomen esas estadísticas, entre un 25 y un 30%. Pero llegará un momento que el peso de la balanza irá basculando en sentido contrario, hasta tal punto que sea IPv4 el que pese el 25 o el 30% y IPv6 pese el 75%. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo importante en este caso? Entender que mientras las aplicaciones, absolutamente todas las aplicaciones que hay en Internet, no estén funcionando con IPv6, es imposible retirar IPv6, y por eso no se trata de una migración. Porque en el momento que retiramos IPv4, algunas aplicaciones, las que no estén soportando IPv6, dejarían de funcionar. ¿Okay? Por eso la recomendación principal que podemos extraer de esto, la primera conclusión que podemos extraer, es que sobre todo y al menos en las LANs de los usuarios debemos mantener la doble pila. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero no importa, porque las LANs de los usuarios no tienen nada que ver con la mayoría de los que están, de los que estáis aquí, que sois los ISPs. ¿Okay? Tienen que ver hasta cierto punto, que es el impacto que vamos a ver en mecanismos de transición. De esta manera, tendríamos, si queremos dibujar un escenario en el que hay solo IPv6, solo IPv4 y doble pila, podríamos imaginar un ejemplo muy sencillo: una sonda que mide temperatura en Alaska, que solo tiene IPv4 porque está puesta allí en Alaska desde hace muchísimo tiempo, y podríamos pensar en un teléfono celular que hoy en día solo tenga IPv6. A lo mejor el teléfono celular tiene doble pila, pero resulta que el enlace, el PDP context del teléfono celular, es IPv6 only. Y entonces es una funcionalidad en el interior de la red del ISP, que en este caso concreto en las redes celulares suele ser un NAT64, que hace la traducción para permitir que el teléfono celular con IPv6 only pueda llegar a través de esa traducción a la sonda que mide temperatura en Alaska, que es IPv4 only. ¿Okay? Eso sería el concepto, de una forma muy resumida, en un caso de una red celular, de un teléfono celular IPv6 only hablando con un dispositivo que tiene IPv4 only y esa traducción hecha por el operador de la red. Bien. Con esto resumimos muy rápidamente el concepto de dual stack y el escenario posible al que nos dirigimos. Definitivamente esto es muy real porque, evidentemente, como digo, nadie va a actualizar esas sondas que están en Alaska, quizás dentro de 20 años, pero no ahora mismo, en 2 o 3 años. Con lo cual necesitamos dar servicio IPv4 a la LAN del usuario todavía de alguna manera. ¿Okay? Aunque nuestra red de acceso, insisto, sea IPv6 only. ¿Cuál es el segundo grupo de mecanismos de transición? Pues lo que llamamos túneles. Y de nuevo, los túneles es un concepto que también todos conocemos. Los túneles es un concepto que básicamente muchas veces hablamos de VPNs y en realidad son túneles. Es decir, estamos encapsulando un tipo de tráfico sobre una línea de acceso que tiene otro determinado tipo de tráfico. Entonces, en este caso, la idea original del desarrollo de los mecanismos de transición es que iba a haber islas IPv6 conectadas por ISPs que solo eran IPv4, y por tanto íbamos a tener que encapsular el tráfico IPv6 en redes
que eran solo IPv4. Fijaros que curiosamente a esto ahora le estamos dando la vuelta. Desafortunadamente el concepto del IETF es vamos a lograr desplegar IPv6 antes de que se agoten las direcciones IPv4, pero el mercado no ha reaccionado a tiempo. Y por eso le tenemos que dar totalmente la vuelta a esto. El mecanismo de túnel más sencillo es lo que se llama 6-in-4, que es un túnel IPv6 en IPv4, que consiste básicamente en el tráfico IPv6, la cabecera IPv6, le anteponemos una cabecera IPv4, es decir, le anteponemos 20 bytes con la cabecera IPv4, y por tanto, transportamos en IPv4 una cabecera IPv6 y el payload, los datos de esa cabecera. ¿Ok? Este dibujo, hoy en día, le daríamos la vuelta. Tendríamos, en realidad, una cabecera IPv4 transportada en una cabecera IPv6. Y esto es a lo que tendemos. Esto realmente es un cambio que se ha producido aproximadamente en los últimos más o menos 5 años. Es decir, 5 años atrás pensábamos todavía en esta pintura, desde 5 años para acá estamos pensando en la pintura justo contraria. Es decir, vamos a tener redes que son solamente IPv6, redes de acceso que son solo IPv6, y los extremos todavía necesitan hablar IPv4 y por tanto tenemos que encapsular IPv4 en una red IPv6. ¿Ok? Y por último, el tercer grupo son los mecanismos de traducción. El primer mecanismo de traducción que se inventó se llamaba NAT-PT. El PT era de querer decir que además de ser un NAT, traducía el protocolo. ¿Ok? ¿Qué ocurría? Que ese mecanismo se ideó pensando en traducir solamente algo tan sencillo como un HTTP. Y sin embargo, empezamos a ver que se utilizaba ese protocolo para otro tipo de ese protocolo de traducción para traducir otros protocolos. Y eso generaba una serie de problemas. De hecho, además, generaba que al traductor había que agregarle lo que llamábamos ALGs, Application Layer Gateways, para que fuera capaz de traducir cada uno de los protocolos adicionales. La complejidad y los problemas que eso creaba hizo que el IETF declarase histórico el NAT-PT. Y tuvimos que empezar a trabajar en protocolos de traducción mejores, que son los que vamos a ir viendo en las próximas diapositivas, algunos de ellos. Cuando yo hablaba hace 5, 6, 7 años de esta diapositiva, decía, os lo voy a contar, pero no lo utilicéis, no utilicéis nunca traducción. Sin embargo, ahora me tengo que comer mis palabras y decir, no hay otro remedio que utilizar traducción. ¿Ok? Porque el mercado nos ha abocado a una situación que, como digo, no estaba prevista. Bien, hay un montón de mecanismos de traducción. Yo creo que una vez los conté y me salían como 50 mecanismos de traducción. Esto que en principio parece muy buena idea, es una catástrofe en realidad. Es una catástrofe porque pedirle a un ISP que estudie 50 mecanismos de traducción para que decida si implementa en su red 10 o 15 o 30 o solo uno, es un trabajo que normalmente los que estamos operando redes no tenemos disponibilidad de tiempo ni para estudiar todos esos protocolos ni para soportarlos operativamente en una red, ¿no? Con lo cual, al final, algo que el IETF buscaba, mecanismos de traducción apropiados para cada diferente escenario, de hecho, en una parte del trabajo que hicimos hablamos de escenarios de despliegue de IPv6 y hablábamos redes unmanaged, que serían las redes de los usuarios residenciales. Hablábamos de redes de core, de redes celulares, bueno, ya ni me acuerdo, de enterprise networks. Hablábamos de diferentes tipos de escenario y buscábamos el mecanismo de transición perfecto para cada caso. Pero en realidad hoy en día las redes son cada vez más mezcladas. O sea, es más habitual que un operador tenga que gestionar todo tipo de redes, todo tipo de clientes. Con lo cual eso tampoco parece que sea demasiado lógico, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para que os suenen algunos de estos mecanismos, pero en realidad los que vamos a recomendar en esta presentación es los que llamamos, lo he dicho al principio, IPv6 only, IPv4 como servicio, IPv4 as a service. Otra confusión que ocurre frecuentemente es que se confunde a lo que habitualmente se llama Carrier Grade NAT o CGNAT, o se le llama también, la terminología del IETF es AFTR, Address Family Transition Router, y hay, también se le llama, me parece, LSN, Large Scale NAT, o sea, hay varios nombres para hablar de lo mismo. También se le llama NAT 444, y es básicamente un NAT de escala de operador, de ahí la palabra de Carrier Grade NAT, ¿vale? Entonces, muchas veces se confunde
Carry Green NAT con despliegue de IPv6, y son dos cosas diferentes. Nosotros podríamos perfectamente, y de hecho sería el ejemplo que tenemos aquí, podríamos poner, este sería el NAT del usuario. Fijaros que el NAT de usuario es un NAT 4.4 y es un nivel de NAT 4.4. ¿Okay? Y podríamos poner un Carrier Grade NAT en la red del operador y sin embargo a este usuario no le estamos dando servicio IPv6. ¿Qué quiere decir eso? Que el NAT que tiene el usuario ahora mismo, este dispositivo de aquí, no lo cambiamos. El CPE que el usuario tiene hoy en día no lo tocamos, lo dejamos tal cual está. Y lo que hacemos es, entre comillas, robarle la dirección IP que antes tenía aquí en la WAN, y la dirección IP pública que el usuario tenía, ahora nos la llevamos a la pata pública del Carrier Grade NAT. Y lo que hacemos es que esa dirección IP que antes tenía un solo usuario, un solo CPE, ahora lo compartimos entre múltiples usuarios. ¿Cómo compartimos una dirección IP entre múltiples usuarios? Pues reduciendo el número de puertos por usuario. Por ejemplo, en lugar de asignarle a un usuario todos los puertos de una dirección IP, que son, como sabéis, 16 bits, 65.535 puertos, le damos a cada usuario solamente 2.000 puertos. Y por tanto, en una dirección IP tengo 30 usuarios. Os podéis imaginar que además hemos desplegado un nuevo nivel de NAT. Por eso tenemos aquí NAT 4.4. NAT 4.4 de nuevo es un NAT 4.4.4. ¿Okay? Bien. Os podéis imaginar que además del problema que causa tener dos niveles de traducción, que hay aplicaciones que no lo resisten, hay muchas que sí, pero hay algunas que no, el inconveniente que esto genera es que ahora tenemos muchos usuarios, no solamente usuarios detrás de un CPE, sino diferentes usuarios, diferentes familias, por ejemplo, todos los vecinos de un edificio, si todos son del mismo proveedor, todas esas familias saliendo con la misma dirección IP. Consecuencia. Pues, por ejemplo, muchos juegos no funcionan. En el momento, de hecho, que Sony PlayStation o PlayStation Network, PSN, PlayStation Network detecta que hay direcciones IPv4 asignadas a un Carrier Grade NAT, automáticamente las bloquea, las banea, las mete en una lista negra y se niega a quitarlas de la lista negra. ¿Ok? Con lo cual, vas a tener que renumerar las direcciones que estás entregando a ese Carrier Grade NAT y utilizar otro pool. Y cuando Sony PlayStation detecte que ahí hay jugadores y que los juegos empiezan a fallar, otra vez mete esas direcciones en una lista negra. Con lo cual, al final, vas rotando todas las direcciones IP que tienes por el Carrier Grade NAT y, de repente, por lo menos para juegos, ninguna es válida. ¿Okay? Y al final te toca, como además ya no puedes recibir más direcciones de ningún RIR porque ya no les quedan, te toca ir al mercado de transferencias para comprar direcciones. Y todo eso por pensar que Carrier Grade NAT te resuelve el problema. Te lo resuelve mientras no te empiecen a bloquear servicios. He puesto el ejemplo de Sony, pero hay otros. Creo que tengo por ahí alguna diapositiva con algún pantallazo de otros servicios que se ve que están bloqueando en cuanto detectan direcciones detrás de Carrier Grade NAT. Sí que es posible que además de desplegar un Carrier Grade NAT, hagamos esto, reemplazo el CPE. Este CPE sí que le doy servicio IPv6 y tengo el tráfico IPv6 nativo y el IPv4 va a través del Carrier Grade NAT. Es decir, que se puede desplegar IPv6 en doble pila pero con direcciones privadas del Carrier Grade NAT, sí. Pero imaginaros el coste que tiene esto de implementar los Carrier Grade NAT. Ahora valen mucho menos dinero. Cuando empezamos hace 5 años, una caja de Carrier Grade NAT valía en torno al $1.000.000. Ahora ya han venido los chinos, están inundando el mercado y todo el mundo baja los precios y cada caja de Carrier Grade NAT vale pues en torno a $200.000. Obviamente depende de las prestaciones que necesitemos, del número de clientes, del número de sesiones, paquetes por segundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Obviamente os podéis imaginar que un ISP tiene que dar un servicio de alta disponibilidad. Luego, como mínimo, no va a comprar una caja, va a comprar dos. Porque si una caja falla, tiene que dar soporte a los usuarios por la otra. Y si a lo mejor el ISP tiene 1 millón de clientes, a lo mejor no necesita 5 cajas, necesita 10. Y 10 son 10 por $200.000. ¿Okay? Insisto, comprar Carrier Grade NAT implica resolver el problema a corto plazo, pero no quiere decir que te empiecen a generar nuevos problemas, porque Carrier Grade NAT rompe muchas aplicaciones. Estos son algunos ejemplos. Casi todos se pueden resolver. ¿Cómo se resuelven? Con Application Layer Gateways implementados en el Carrier Grade NAT.
Inconveniente de implementar Application Layer Gateways, que las prestaciones del Carrier NAT caen en picado. Porque en el momento que tú aplicas soluciones por software para corregir lo que rompe el Carrier NAT, evidentemente esa máquina ofrece menos prestaciones. Luego, si estaba diseñada para 100.000 usuarios, ahora solo soporta 20.000. Luego, en lugar de 10 cajas, necesitas 20. O 30 o 40, o las que sean. ¿Okay? Estoy hablando de un hipotético caso de un ISP. Si es cierto que la mayoría del tráfico, sobre todo en las redes residenciales hoy en día, en el momento que al cliente residencial le habilitas IPv6, aproximadamente un 75% del tráfico, como mínimo va a ser en torno al 65%, pero probablemente más cerca del 75%, va a ir a YouTube, a las Content Delivery Networks como Akamai, Limelight, Cloudflare, etcétera, 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 a Google, por supuesto, a Facebook, a LinkedIn, etcétera, etcétera. Hay una serie de redes que normalmente suponen, y cualquiera de vosotros que tengáis unas estadísticas de cuánto tráfico de vuestra red va en global, no hace falta ir a detalle, va a estas redes y a los cachés, implica que el 75% del tráfico no va a pasar por el Carrier NAT, sino que va a pasar, si está optimizado, va a pasar directamente por IPv6. No sé si coincide un poco con la experiencia de tráfico que tienes en tu red. Sí, la realidad es que al momento de habilitar IPv6, obviamente cuando uno se queda sin, más allá de que siempre considero que IPv6 hay que explicarlo en lo posible antes de que se les termine las IPv4, ¿no es cierto? Es independiente de todo, o sea, hay que desplegar IPv6. Pero si uno tiene tráfico en un parte de la red donde está atrás solo de IPv4 a través de Carrier NAT, al momento de habilitar la IPv6 a sus usuarios finales, yo creo que dependiendo de la magnitud y cuántas CDNs tengan, pueden ser 70 y hasta más del 80% del tráfico que va a depender el gran porcentaje de tráfico se la llevan las CDNs. En gran parte, pero dependiendo de cuántas CDNs tengan, yo creo que hasta incluso más del 80% podrían llegar a tener el mejor de los casos, si tienen varias. Y la realidad es que eso es a nivel carga que está teniendo el tráfico. Pero hay otra cosa, o sea, por más que tengan bien dimensionado el CGN, cuando ustedes habilitan IPv6, el tráfico total de la red es más del que tenían antes de habilitarlo. Porque por más eficiente que quieran, no es 100% transparente y eficiente. Entonces, créanme que tienen un pequeño porcentaje más del tráfico de la red. Y ese tráfico extra se reduce en un problema de performance que tenían antes. Las conexiones son más cortas, mayor nivel de transferencia. Y obviamente dejan de depender, en gran parte, de estas plataformas de CGN. Que no es más que otro punto de falla también en el servicio. Correcto. Os decía antes que hay otros casos, por ejemplo, OpenDNS, también ahí hay un email enviado a la lista de NANOC, que OpenDNS también está empezando a filtrar redes que utilizan Carrier NAT. Es decir, que el ejemplo de PlayStation Network no es el único. Hay otras redes que en el momento que detectan Carrier NAT, como les provoca fallos, dicen, mire usted, le paso la pelota al ISP, que el ISP lo resuelva porque yo no quiero trabajar con Carrier NAT y nadie les puede obligar, ¿no? Es decir, más cuando estos servicios al final los paga el usuario, no el ISP. El ISP no le paga nada a Sony PlayStation, no le puede pagar para que le resuelva el problema. Porque además la resolución implicaría probablemente que todos los juegos estén soportando IPv6, y cosa que hoy en día, desafortunadamente, no todos lo soportan, o que soportasen Carrier NAT, es decir, que siguieran soportando IPv4, pero funcionando detrás de Carrier NAT, y eso no es tan fácil siempre. Imaginaros que hay dos vecinos utilizando la misma IP y los dos disparando. Es que a lo mejor el juego está tan mal hecho que los disparos se confunden y no se sabe quién dispara. Ese es el tipo de problemas que, aunque os parezca de chiste, de broma, son problemas reales que se dan con juegos y con aplicaciones detrás de Carrier NAT. Que si no han tenido en cuenta que pueden ser dos usuarios en lugar del mismo usuario, se creen que es que la aplicación ha cambiado de puerto. Y no, es que en realidad es otro usuario con otro puerto, pero de la misma IP. ¿Okay? Entonces, fijaros la cantidad de cosas que se pueden estropear ahí.
Fijaros hasta qué punto también que fuerzas del orden, como en el caso de Europa, la unión de las fuerzas de policía y de orden público, equivalente en el mundo a Interpol, en el caso de Europa se llama Europol, y han hecho análisis con los gobiernos de toda Europa y han hecho incluso anuncios públicos de este tipo. ¿Sabe usted que está compartiendo su dirección IP con un criminal? Yo trabajo con Europol y he visto casos, no puedo desvelar exactamente qué casos, pero he visto casos de crímenes de sangre, que podría haber pruebas a través de comunicaciones en redes IP y no se pueden utilizar porque, como la IP la compartían 30 o 60 vecinos, el juez no autoriza a investigar a 60 personas. El juez puede, en caso de indicios, puede decir: yo autorizo a que se investigue a este señor porque esta comunicación parece que demuestra que está implicado en este delito de sangre. Pero un juez no va a autorizar, por lo menos en Europa se es muy garantista, no se va a autorizar a violar la privacidad de 60 personas para ver cuál de ellos es el presunto delincuente. ¿Okay? Entonces, eso cada vez, evidentemente, puede incrementarse más. Y los criminales lo saben. Los criminales se van a aprovechar del uso de Carrie Greenknapp para cometer crímenes en lugares donde se utilice Carrie Greenknapp, porque si evidentemente pretenden pasar o esconderse, pues buscan todos los medios posibles, y este es uno de ellos. Es decir, que hasta ese punto puede impactar el uso de Carrie Greenknapp. Bueno, la situación evidentemente hoy es clara. Todo el mundo sabe que no tenemos direcciones IPv4, que hay mecanismos de transferencia, se puede pagar por direcciones o por el uso de las direcciones. Y que evidentemente el carecer de direcciones evita que podamos seguir entregando esas direcciones a usuarios, que se puedan entregar direcciones incluso a nivel de redes públicas, que podamos seguir creciendo la interoperabilidad entre redes IPv4 al crearse estos problemas por el uso de Carrie Greenknapp. Y bueno, la consecuencia al final es: ¿realmente tiene sentido pensar en que podemos seguir desplegando IPv6 siempre con dual stack? Pues la respuesta es no, porque al final mantener el ritmo de crecimiento del despliegue de Internet, además de con IPv6, con IPv4, no teniendo direcciones, implicaría pues un incremento de los gastos operativos, de OPEX, que realmente no tenemos IPv4, con lo cual también implicaría un incremento del CAPEX. Prestaciones, un Carrie Greenknapp no viene a coste de prestaciones iguales, se reducen las prestaciones, es decir, hay un retardo adicional en la red. Eficacia, cumplimiento de RFCs, interoperabilidad entre fabricantes, bueno, muchísimas cosas que el impacto de desplegar Carrie Greenknapp no es tan sencillo como: ah, pongo aquí una caja y resuelvo el problema. No, no es así. Bueno, de hecho, Alejandro acaba de comentar un par de detalles que se ven, ¿no? O sea, tiene unas implicaciones realmente importantes. Entonces, el IETF empezó a trabajar hace ya bastantes años y, de hecho, el primer mecanismo de transición que intentaba resolver esto era lo que se llamó en aquel momento DS-Lite, Dual Stack Lite. Dual Stack Lite, voy a ir directamente al dibujo y ahí lo explico mejor, lo que hace es utilizar también un Carrie Greenknapp. Pero fijaros, en la diapositiva anterior se veía que teníamos dos niveles de NAT. Uno aquí en el CPE, que es el que tenemos hoy en día casi todos en casa, y otro en la red del operador. Bueno, pues Dual Stack Lite lo que hace es mover el NAT de aquí, quitarlo de aquí, convertir este dispositivo en realidad en un bridge IPv4, sigue siendo un router IPv6, con lo cual el tráfico IPv6 sí que va a ir enrutado, pero el tráfico IPv4 es bridgeado, encapsulado en IPv6, lo que hemos dicho antes al principio. De hecho, aquí la cuestión que se ve es que empezamos a mezclar dos mecanismos de transición, o tres si cabe, porque tenemos en las LANs de los usuarios dual stack, la red del operador va a ser IPv6 only, con lo cual tenemos dual stack, encapsulado de IPv4 en IPv6, ya tenemos túneles, y aquí hacemos una traducción. ¿Okay? O sea, que fijaros que al final la solución, que era tan sencilla de tener dual stack y todo el mundo que despliegue IPv6 con dual stack para que cuando se acaben las direcciones las podamos quitar, como no lo hemos hecho, al final tenemos que empezar a mezclar todos los mecanismos en conjunto. Bien, entonces lo que hace DS-Lite es que, como acabo de comentar, el NAT que antes teníamos en el CPE se lo lleva al Carrie Greenknapp.
seguimos teniendo un carry Greenlatch. Luego, todo lo que hemos dicho malo del carry Greenlatch sigue siendo un problema, pero por lo menos los inconvenientes de tener dos niveles de traducción los evitamos, porque solo tenemos un nivel. Y hay aplicaciones que no resisten dos niveles de traducción o que generan problemas. Al tener un solo nivel, limitamos ese tipo de problemas. Y solo son los problemas, digo solo entre comillas, porque son unos cuantos, de carry Greenlatch. ¿Ok? De nuevo tenemos el problema de que estamos compartiendo direcciones, es decir, que todos los problemas asociados a la compartición de direcciones, como hemos dicho, de investigación de crímenes, delitos, etcétera, siguen estando ahí. Se me ha olvidado antes comentar una cosa. Las leyes actuales en muchos países obligan a conservar el login, los datos de registro, de qué direcciones usan los usuarios, pero muchas veces no obligan a registrar, además de qué direcciones privadas tienen detrás del carrier Greenlatch y qué puertos. Luego, cuando una fuerza del orden le manda un ISP, una orden para identificar al usuario, dirá, ah, pues no sé qué usuario es, porque esta IP la tenían 60 usuarios en ese momento. ¿Lo entendéis la dificultad? Entonces, el problema que eso causa es que para resolverlo, supondría que todos los países actualicen sus legislaciones. Un ciclo de cambio legislativo suele tardar de media, digamos, en todo el mundo, un par de años como mínimo. Y luego lo normal es que le demos un plazo a los ISPs para que se adapten a la nueva ley. Es decir, que mínimo, si se hace ese cambio de legislación para obligar a los ISPs a registrar los datos de puertos, podría implicar entre 2 y 3 años fácilmente. Y 2 y 3 años, lo lógico sería pensar que ya hemos desplegado IPv6 al 100% y que ya no tenemos este problema. Es decir, entramos ahí en una contradicción de quién va a llegar antes, la ley resolviendo el problema o el despliegue de IPv6. Obviamente, si pensamos a largo plazo, lo lógico es invertir en IPv6 y no en cambiar la ley, ¿no? ¿Ok? Bien. Inconveniente de DSLite, ya lo he dicho, pero voy a recalcar un detalle más. Tiene todos los inconvenientes de carrier Greenlatch. Y uno de ellos, el que he comentado al principio, es el coste del carrier Greenlatch, coste de la inversión de las cajas de carrier Greenlatch. ¿Qué pensamos al cabo de unos años? Bueno, IETF no somos infalibles. Además, sabéis que el trabajo de IETF es un trabajo, como pasa con muchos otros aquí, dando capacitación o haciendo propuestas de políticas. El IETF somos voluntarios. Nadie nos paga por hacer ese trabajo, contribuimos con nuestro tiempo y evidentemente nos equivocamos. Y lo que nos equivocamos al diseñar DSLite es que no nos dimos cuenta que había una alternativa mejor. Y esa alternativa aparece al cabo de unos años y se llama Lightweight 4/6. Y Lightweight 4/6 no es más que una optimización de DSLite. Lo que hacemos es decir, ¿por qué si el CPE del usuario hoy en día ya tiene un NAT? ¿Por qué en lugar de moverlo al AFTR, al Carrier Greenlatch, como hemos hecho en el caso anterior, ¿por qué no lo mantenemos aquí en el CPE? Es decir, el CPE sigue siendo la función NAT y, por tanto, este AFTR es un Lightweight AFTR que ofrece a menor coste las mismas prestaciones. Es decir, repartimos la funcionalidad de traducción y de túneles en lugar de, entre el AFTR como antes y el CPE, le damos más carga al CPE. El CPE mantiene la función de NAT, mientras que la función de repartir puertos de una misma dirección la hace el Lightweight AFTR. Inconvenientes, los mismos a nivel técnico que DSLite. Ventajas, que esta caja es más barata, obviamente. ¿Por qué? Porque necesitas menos cajas, porque tiene más prestaciones que un AFTR completo, que un Carrier Greenlatch completo. Es un Carrier Greenlatch con funcionalidades reducidas porque parte de las funcionalidades las vuelve a hacer el CPE. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia entre estos dos? La diferencia entre, por un lado, Carrier Greenlatch, que es solamente IPv4, por otro lado, DSLite, y por otro lado, Lightweight 4/6. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Dudas? Recuerdo que, por favor, en cualquier momento me interrumpáis, levantéis la mano y resolvemos. Si no, sigo avanzando. Bien. Desafortunadamente, Lightweight 4/6, aunque evidentemente es mejor que DSLite, es más reciente,
y no hay CPEs en el mercado que lo soporten. Es decir, sí que hay CPEs, sí que hay el router doméstico típico, el router para una pyme, que soportan DS-Lite, pero hay pocos fabricantes que estén soportando Lightweight 4 over 6, aunque hay alguno ya. ¿Okay? Con lo cual no ha tenido una penetración en el mercado tan grande como ha tenido DS-Lite. Cuando empezamos a ver este problema ya no en redes fijas, ya no en redes de banda ancha, sino en redes celulares, empezamos a trabajar en una nueva tecnología que llamamos NAT64. Y de nuevo me voy a saltar los detalles y me voy a ir al gráfico porque se entiende mucho más rápido. Y un NAT64, como dice la propia palabra, no es más que en lugar de un NAT de 4 a 4, un NAT de 6 a 4. Y es de 6 a 4 en el sentido de salida y de 4 a 6 en el sentido de entrada, ¿correcto? Pues el tráfico tiene que entrar y salir. Bien, el NAT64 lo que nos permite es pensar que si fuésemos capaces de que todas las aplicaciones, todos los dispositivos, todos los sistemas operativos de una red sean IPv6 compatibles y no necesitamos ya en una LAN IPv4, podríamos tener la opción con NAT64 de que, a pesar de que de dentro de la LAN o del smartphone no hay soporte de IPv4, sin embargo, sea capaz de hablar con servidores, por ejemplo, una página web, que esté con IPv4. Y este sería el ejemplo, si os acordáis cuando he puesto la diapositiva al principio de la doble pila IPv4 only y IPv6 only, que he dicho, un teléfono celular que en el futuro tenga solo IPv6 o la red de acceso solo tenga IPv6 y una sonda en Alaska que solo tiene IPv4, esto es precisamente un NAT64. ¿Okay? Una cosa que no he comentado antes y que es muy interesante es que muchas veces cuando hablamos de doble pila, se piensa que una pila IPv4 ocupa muchísimo en memoria, en el código, digamos, y hoy en día una pila IPv4 está muy optimizada. Habitualmente es fácil encontrar pilas en un sistema operativo que ocupen solamente 30K, y 30K en un ordenador, en un smartphone, etcétera, no suponen prácticamente nada. Realmente 30K es muy poca memoria hoy en día. Cuando se habla de dual stack, se piensa que van a ser 30K más 30K. Pues en realidad no. Porque en realidad, aunque hablamos de dual stack, pero son pilas híbridas. La mayoría de las funciones, todo lo que es TCP, UDP, etcétera, etcétera, son comunes, con lo cual la pila IPv4 y la pila IPv6 están perfectamente integradas. Una procesa unas cosas de otra manera, pero luego hay muchas cosas que las hacen en común. ¿Okay? Entonces, normalmente una pila híbrida no ocupa dos veces el tamaño de la pila IPv4, sino que ocupa en torno a un 10 y un 15% más, nada más. No es nunca el doble. ¿Okay? Bien, esto tiene importancia porque hay otro detalle muy significativo, y esto sobre todo pensando en redes celulares, aunque también se podría extrapolar a redes de banda ancha, y es el coste de NAT. Y en este caso hablo de coste del NAT cuando el NAT lo hace el dispositivo, bien sea un teléfono celular o bien sea un CPE. Y el coste de NAT es un coste de impacto en batería. Fijaros qué curioso. Cuando un teléfono celular está haciendo una funcionalidad de NAT o se la está haciendo la red, para que el teléfono celular pueda permitir conexiones entrantes, cada 30 segundos, eso se puede optimizar hasta 2 minutos, pero normalmente se está establecido en 30 segundos, el teléfono celular tiene que enviar a la red mensajes que se llaman Keep Alive. Esos mensajes le dicen a la red, al NAT que está en la red, al Carrier Grade NAT, le están diciendo, sigo vivo, sigo conectado, no me apagues los puertos, déjame el puerto abierto que estoy esperando una respuesta, y así cada 30 segundos. Imaginaros eso, consumo de batería, por supuesto consumo de CPU, de una manera están ambas cosas ligadas, pero también consume recursos de la radio, que es cara, porque los enlaces de radio son enlaces relativamente costosos para un operador. ¿Okay? Entonces, todo eso son implicaciones también del uso de Carrier Grade NAT o del uso de NAT en general, en el caso de IPv4 sobre todo. Bien, si fuésemos capaces, como digo entonces, de tener un teléfono celular o todos los dispositivos y aplicaciones de una red de banda ancha en la parte del usuario, soportando IPv6, lo cual es difícil porque os podéis imaginar que hay muchos desarrolladores de aplicaciones que a lo mejor tardarán años en que la contabilidad, por ejemplo, tenga soporte IPv6. Fijaros qué aplicación más tonta. Pues para una empresa es vital que la contabilidad funcione, ¿no? Evidentemente. Entonces,
Suponiendo que tuviéramos la facilidad de tener todas las aplicaciones con IPv6, esto sería perfecto. Esto sería perfecto porque podríamos tener los servidores con dual stack o con IPv4 only, sin embargo, los clientes con IPv6 only. Pero esta no es la realidad, desafortunadamente. Es decir, aquí lo que ocurre, y por eso está tachado aquí en grande, es que si aquí solamente hay IPv4, NAT64 no nos sirve para nada. NAT64 solo nos resuelve el caso en el que los clientes son o bien doble pila y están hablando solamente con IPv6 o los clientes son IPv6 only. ¿Ok? De hecho, aunque esta tabla es un poco antigua, está confeccionada por el primer operador que a nivel masivo desplegó IPv6 precisamente con el mecanismo de transición que ahora vamos a explicar, que fue T-Mobile. Aquí T-Mobile reflejaba que con NAT64 todo lo que está en rojo fallaba. No funcionaba Skype, no funcionaba Spotify y así sucesivamente. Fijaros que son aplicaciones relativamente importantes para cualquier usuario. ¿Ok? Algunas de estas aplicaciones se han ido solucionando, no todas. Hay algunas que siguen sin funcionar con un NAT64. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en IETF como segundo paso? Decimos, bueno, para empezar ahí hay una doble estrategia. Y en este caso la estrategia es a nivel de fabricantes. Por un lado tenemos los dos fabricantes mayoritarios que hay en el mercado celular, que son Apple por un lado y Android por otro. Entonces, Apple tomó una decisión, si no me equivoco, en septiembre del 2016, anunciada con años de anticipación, aproximadamente con 18 meses de anticipación, de decir, señores desarrolladores de aplicaciones para iPhone, si ustedes en su nueva versión no incorporan IPv6 obligatoriamente, IPv6 entendido como soporte de IPv6 only, es decir, yo le desactivo IPv4 y la aplicación tiene que seguir funcionando. No me vale con que funcione con doble pila. Yo desactivo IPv4 y la aplicación sigue funcionando. Entonces, si usted, señor desarrollador, no porta su aplicación, no la modifica, no la actualiza, que es muy fácil por otro lado, no lo podemos explicar hoy, pero esto es, en un tutorial de una hora se enseña a desarrolladores de aplicaciones a soportar IPv6, es relativamente sencillo. ¿Ok? Entonces, si usted, desarrollador, no soporta IPv6 only, yo le voy a empezar a mandar cartas con un preaviso de 15 días para que a partir de determinada fecha, que creo que fue, no sé si fue mayo o septiembre del 2016, o usted lo hace o le quito la aplicación del App Store. Esa fue la estrategia de Apple. ¿Ok? Es decir, Apple obliga a que todas las aplicaciones tengan soporte desde aproximadamente, ya digo, año 2016 de IPv6, de forma que los proveedores celulares pueden desplegar IPv6 only y garantizar que todas sus aplicaciones funcionan, con una excepción que ahora comentaré. El otro gran fabricante, Android. Android decide que no va a tomar la estrategia de Apple, pero se apoya en un mecanismo de transición que es una, digamos, optimización de NAT64, que se llama 464 XLAT. Bien, la solución de Apple parece muy buena, pero la solución de Apple tiene un inconveniente y que no se ha resuelto hasta el año pasado. ¿Ok? Y el inconveniente es el siguiente. Si tú tienes usuarios con un teléfono celular de Apple, con un iPhone, y solamente utilizas el iPhone, todo va perfecto. Pero si utilizas el iPhone para hacer tethering, por ejemplo, en un ordenador que está utilizando la red celular y el ordenador tiene una aplicación que va con IPv4, esa aplicación no va a funcionar. ¿Ok? Es decir, mientras el ordenador y las aplicaciones del ordenador sean IPv6 only, todo perfecto. Pero dado que esto solo utiliza NAT64, pasa como en esta tabla, que hay aplicaciones que se rompen. ¿Ok? Entonces, afortunadamente, nos ha costado un par de años, pero lo hemos conseguido convencer a Apple de que soporte también este mecanismo del que os voy a hablar ahora, que se llama 464 XLAT. Entonces, ¿qué es lo que hace 464 XLAT? Y de nuevo aquí me voy al gráfico para explicarlo mejor. Las diapositivas están para que os sirvan de background de los detalles del protocolo, pero yo creo que con el gráfico se entiende perfectamente. Bien, lo que hace 464 XLAT... ¿Sí? Ahí hay una pregunta. ¿Podéis activar el micrófono de mano? Sí, es una pregunta de remota de Alexandre Nava. Pregunta si existe una implementación en software de Carrier Grade NAT.
Sí, hay implementaciones en software de Carrier-Greenat. Lo que pasa es que, hasta donde yo sé, la implementación que hay es de ISC, el mismo que hace Vine, pero hasta donde yo sé, no está mantenida desde hace 4 años aproximadamente. Así que no sé hasta qué punto es fiable y, de hecho, ni siquiera sé si tiene calidad de producción. Creo que está bien para un laboratorio, pero para poco más. Okay, se podría hacer seguramente de forma sencilla con Linux, no digo que no, pero creo que requeriría cierto trabajo para poder hacerlo. Gracias. Bien. Lo que hace 464XLAT es apoyarse, por un lado, de nuevo, en el NAT64. Ya hemos dicho que eso no resuelve el problema cuando aquí están hablando IPv6, pero busca también la solución para cuando aquí hay máquinas o aplicaciones que utilizan IPv4. Y esa solución es lo que se llama el CLAT. De hecho, al NAT64 se le empieza a llamar con este mecanismo, no cambia la funcionalidad, es exactamente la misma, pero se le llama PLAT porque significa Provider Translator, es la abreviatura de Provider Translator, traductor del proveedor. Y el CLAT, os podéis imaginar que es el traductor del cliente, Client Translator. ¿Okay? Entonces, este CLAT está implementado bien en un CPE, en el router que tiene el usuario en casa, o bien en el propio smartphone. Y, por ejemplo, Android lo incorpora desde hace, me parece que como 5 años ya, las versiones de Android ya soportaban el CLAT. ¿Okay? Hay otras formas de incorporar un CLAT. De hecho, se puede hacer un CLAT con Joule, que veremos esta tarde, y se puede hacer con muchas otras herramientas. Igual que NAT, también está soportado con Joule y está soportado con algunas otras herramientas, aunque la mayoría de ellas tampoco están mantenidas ahora mismo. Bien, para entender mejor cómo funciona el CLAT, que fijaros que no es más que un NAT4.6, es la función contraria del NAT64, lo vamos a ver en este gráfico. Imaginaros, por poner el ejemplo más sencillo, un ISP celular que solo ofrece el acceso a IPv6. Tenemos un teléfono celular, vamos a suponer que es un Android, para simplificar el ejemplo, y este teléfono celular tiene una aplicación que funciona con IPv6. Si la aplicación funciona con IPv6 y el servidor al que dirige esa aplicación es también IPv6, es obvio que no hace falta ninguna traducción. Es IPv6 extremo a extremo. ¿Ok? Ahora bien, si esta aplicación necesita acceder a un servidor que es IPv4, lo que va a ocurrir es que si este servidor utiliza DNS, es decir, no estamos utilizando una dirección como 8.8.8.8, sino un nombre de dominio, por ejemplo, una página web, lo que va a ocurrir es que el CLAT no va a actuar, sino que simplemente va a ir a traducirse hasta el PLAT. ¿Okay? Es decir, ahí solo actúa el NAT64. Pero si aquí lo que hago es abrir un navegador y escribir en el navegador 1.1.1.1, como eso no es DNS, sino que es una dirección literal, lo que hago es 2 traducciones. Una traducción que es en el propio smartphone a través del CLAT, ¿okay? Que es una traducción 4 a 6, un NAT 4 a 6, sin estado, un stateless NAT 4.6, y el PLAT hace la traducción inversa, que en este caso sí que tiene que tener el estado para permitir compartir las direcciones IPv4. Entonces, un NAT64 se podría entender que tiene algunas de las problemáticas que tiene un CGNAT, ¿ok? Pero solo algunas, no todas. No comparte exactamente el mismo, digamos, espectro de problemas. Entre otras cosas, porque la asignación de direcciones no se limita a un determinado número de puertos. En DSLite y en Lightwave 4/6 y en NAT444 ya hemos dicho que hay que decir cuántos puertos utilizo para cada usuario, mientras que aquí no hay límite de puertos, sino que en función del consumo de puertos que necesite cada usuario, así se le van a ir asignando puertos que además podrán ser de diferentes direcciones, con lo cual ese problema que tiene Sony PlayStation ya no lo tiene con NAT64. Porque el usuario perfectamente se puede organizar de tal manera que diferentes usuarios utilizando la misma aplicación estén utilizando diferentes puertos o mismos puertos pero de diferentes direcciones.
Al final es una cuestión de cómo se opera el NAT 64 y cómo se configura. ¿Ok? Bien, si queremos ver de forma más detallada, ahí hay una pregunta. Ramón de Nicaragua pregunta, creo que es relacionado siempre al tema del CGN. Proveedores CPE, JIPON que soporten esta técnica, si tienes algún conocimiento. Creo que está hablando de 464 XLAT, no de CGN, porque CGN no necesita nada en el CPE okay. Para soportar CGN. Okay. Puede estar hablando también de DSLite o puede estar hablando de Lightwave 4 over 6. Okay. Si voy a dejar esa pregunta para luego porque luego vamos a hablar de ese tema. Okay. Bien, entonces, no sé si había otra pregunta porque he visto dos manos levantadas. ¿Sí? Sí, es una pregunta de Manuel Serrano. Pregunta, ¿en qué punto de la topología de red se recomienda implementar los servidores CLAT y PLAT, considerando que se tienen un firewall o un IPS en el perímetro de la LAN? Bien, aquí nos pasa un poco como esta mañana, que poníamos ejemplos y en algunos casos la decisión puede ser de una manera o de otra. Yo creo que en general, pero digo creo porque, insisto, depende de cada caso, creo que en general lo más apropiado va a ser colocar el NAT 64, el PLAT, cerca de donde esté el firewall o en el propio firewall. Pero insisto, puede depender de cada caso de red. Lo normal es que el firewall esté muy cerca del borde de la red, o sea, de cerca del BGP. Pero depende, insisto, de la infraestructura de cada red. Cada red es un mundo diferente. Pero de forma genérica diría que quizás es lo más apropiado para el PLAT. El CLAT definitivamente va en el borde del usuario, en el CP del usuario. Tú ibas a decir ahí algo, ¿no? No, que sí. Va, lo que aclaró está perfecto, Jordi, que es el CLAT está en el domicilio, por decirlo de una manera, del cliente, en el CPE, en este caso para las redes fijas. Y el PLAT va a depender de la infraestructura, cómo tenga desplegada la red el proveedor. Hay proveedores, conozco, que armaron un esquema de NAT de manera distribuida en sus diferentes POPs, porque quizás es más fácil, no sé, si tienen un router de Cisco, incluirlo en una line card y capaz que con eso cubren todo el tráfico que va a tener ese POP y ya está. Y puede estar bien para ese esquema, y en otras soluciones se genera quizás de manera centralizada o regionalizado, obviamente siempre en esquemas de alta disponibilidad, porque hay muchos clientes afectados por esto, pero va a depender, digamos, la idea es que primero que esté en alta disponibilidad, porque obviamente va a afectar a muchos clientes a cualquier problema. Pero están esos dos modelos, o distribuidos, si es que tiene algún beneficio para concentrar tráfico en ese POP, y no llevarlo hasta otro punto, y sino de manera centralizada, y normalmente centralizada, generalmente está cerca del borde de Internet. Probablemente, si se hace cerca del borde de la conexión a Internet, cerca de BGP, probablemente el CAPEX y el OPEX es menor. Probablemente. Pero habría que ver casos y casos, porque si pretendes desplegar tanto si es un carrier en NAT como si es un NAT 64 en cada POP, para tener alta disponibilidad, te obliga a tener dos cajas en cada POP. Y eso probablemente es más costoso que tener varias cajas centralizadas en alta disponibilidad en un solo punto de la red. Pero insisto, esto muchas veces, hablar con estos ejemplos es relativamente pillarse los dedos de que cada red es un mundo, cada red es un caso. Sí, cada cual va a tener su estrategia. Así que, pero bueno, están estos modelos. Pero en este caso, digamos, PLAT, como tal, usualmente se tendría que ser, lo más recomendable por lo que entiendo, tendría que ser en core, ¿no? Porque es más viable. O sea, es que no te oí porque no tenías el micrófono. Perdón, en este caso PLAT debería ser en, más que todo en core, ¿no? Sí, porque ahí recibís todo el tráfico y ahí haces ya el sí, pero PLAT. Podría ser también en los POP. Cada POP podría tener su propio PLAT o su propio par de PLATs para que estén en alta disponibilidad. Okay. Exactamente eso igual. Eso depende, en este caso, también del CAPEX que tengas para hacer la inversión, ¿no? Correcto. Okay. Es decir, de hecho, a veces ocurre que tú puedes tener dispositivos de diferentes fabricantes que el NAT 64 es una tarjeta. Y si tú ya tienes dos routers en alta disponibilidad, a lo mejor compensa poner una tarjeta de NAT 64 en cada una, por ejemplo. ¿Ok? Es decir, caso a caso. Realmente es difícil generalizar. Y igual que hablábamos esta mañana con el plan de direccionamiento de ejemplos, cada ejemplo es un mundo.
Y es muy difícil hacer un plan de saneamiento genérico. Lo que pretendemos son dar ideas de lo que cada uno tiene que investigar en su red, de qué es lo más apropiado. Pero no estamos diciendo una receta porque no hay una única receta. No hay una única forma de cocinar tal o cual plato. Hay muchas formas de cocinarlo. ¿Okay? Bien, lo que he explicado antes de forma genérica en esta diapositiva se podría de alguna manera detallar en estos casos. Y en realidad hay un cuarto caso que me acabo de dar cuenta que no he incorporado y ahora voy a hacer un cambio de diapositiva rápida y lo vais a entender muy, muy fácilmente. Fijaros, si el tráfico que tenemos de origen a destino es IPv6, ya hemos dicho que es obvio que no se traduce. En eso estamos todos de acuerdo. Ahora bien, si tenemos un tráfico, no he explicado lo que es la función de DNS64 y voy a hacer ahí una pausa para explicarla porque si no quizás no se entienda tan bien. DNS64 es una forma de engañar al DNS del cliente para hacerle creer que algo que tiene solamente un registro A, es decir, que solamente tiene una dirección IPv4, en realidad le estamos, digamos, inventando, haciéndole un fake con una dirección IPv6. ¿Ok? Entonces, ups, ¿el proyector se fue? No, fue instantáneo. Bien, entonces, lo que ocurre es que cuando la aplicación que está aquí utilizando IPv6 quiere llegar a una página web, pongamos que es un navegador, para hacerlo más visible, un navegador, un Chrome, un Firefox, lo que sea, quiere llegar a una página web que está solo con IPv4, el DNS64 va a ser consultado por el cliente de DNS. El DNS64 va a ver que este servidor es solo IPv4 y en lugar de entregarle una dirección IPv4 al cliente, le va a engañar y va a sintetizar una dirección IPv6 que reemplaza la dirección IPv4. Con lo cual, el cliente, al recibir una dirección IPv6, le va a dar preferencia a IPv6 y va a acceder o va a intentar conectar con IPv6. Al intentar conectar con IPv6, ese tráfico, por una cuestión simple de routing, va a llegar al NAT64 que lo va a traducir. ¿Ok? Entonces, en el caso de que las aplicaciones utilicen DNS, se va a hacer una traducción en el stateful NAT64. Ahora bien, si el cliente, como he comentado antes, es un navegador y yo he tecleado 1.1.1.1, lo que va a ocurrir es que como no estoy utilizando DNS, el DNS64 no funciona. Y por tanto, se hacen dos traducciones. Una traducción de 4 a 6 en el CLAT y una traducción de 6 a 4 en el PLAT. Con lo cual, extremo a extremo, es casi como si no hubiese cambiado nada. Porque lo que hago es, aquí tengo IPv4, lo transporto en IPv6 y lo vuelvo a recibir con IPv4. Y lo mismo en el camino inverso. ¿Ok? ¿Se entendió? Si soy rápido, no voy a perder más de 30 segundos, os voy a enseñar que hay un cuarto caso que hemos descubierto recientemente Alejandro y yo precisamente, a ver si lo localizo rápidamente, creo que sí, que tengo esa diapositiva preparada en otro lugar. Vamos a ver, aquí está. Bien. Este sería el caso. Imaginaros que dentro de la red de un usuario residencial hay un set-top box o un Smart TV que desafortunadamente muchos de ellos hoy en día no soportan IPv6. Lo que ocurre en este caso es que si soportan IPv6 ya hemos visto que va a ser extremo a extremo IPv6, perfecto. Pero si no soportan IPv6 y aquí tengo una CDN o una caché en el ISP, que es muy habitual, o si no está en el ISP, está en el NAP, en el IXP, o no sé cómo lo llamáis aquí, IX, lo que ocurriría
es que como el set-top box o el Smart TV no van a ser capaces porque no gestionan IPv6, solo hablan IPv4, vamos a obligar a que el tráfico pase por el CELAT, pase por el PELAT y llegue a la CDN, que sin embargo soporta IPv6, pero lo estamos forzando a traducirlo, cuando en realidad, fijaros que aquí ya teníamos IPv6. ¿Qué ocurre si yo engaño a estos señores y les digo que creo una entrada que se llama Explicit Address Mapping, una entrada explícita que os hablará de ello esta tarde Jorge, y esa entrada lo que hace es decir, oye, que es que la CDN en realidad está accesible directamente con IPv6, luego me ahorro esta traducción en el PELAT. Con lo cual, aunque aquí hay aparatos que solo hablan IPv4, les voy a estar engañando y entregando tráfico IPv6. ¿Ok? Entonces, esto es una optimización para el caso de CDNs. Evidentemente, esto es un protocolo que ahora mismo estamos inventando, aunque creemos que es muy fácil y hay un borrador de internet y parece que ha gustado. Lo hemos presentado por primera vez en el mes de marzo en la reunión del IETF de Praga. Pero es muy fácil porque además se basa no en generar un nuevo protocolo, sino algo que ya existe, que es Explicit Address Mapping. ¿Ok? Entonces, lo único que hay que hacer es, de alguna manera, que el CPE sepa que no necesita dos traducciones. Fijaros que no tengo que cambiar el código del Smart TV ni el código del... ¿Qué he hecho aquí? No tengo que cambiar el código del Smart TV ni del set-top box ni nada de eso. Lo hago en el propio CELAT. Es decir, es un CELAT, digamos, versión 2. Vamos a implementar una mejora en el CELAT para que haga esta función. ¿Ok? Esto, tú vas a hablar de ello el jueves, me parece que es el jueves 12, en la mañana. Vamos a hablar en el foro técnico. En el foro técnico. 464 XLAT en redes de cable. Y específicamente sobre el final vamos a charlar sobre esta optimización con este draft que estamos trabajando con Jordi. Mostrando justamente este caso de, básicamente, estamos manteniéndonos, o sea, ya desplegamos IPv6 only en el acceso, pero no estamos sacando provecho de esa optimización, de ir un paso más por equipos con tecnología vieja, por decir de alguna manera. Entonces, la idea es mostrar estos problemas, por qué 464 podría o no atentar justamente una red de cable por este problema de optimización contra los mismos despliegues, y mostrar un poquito, jugando con el tema del direccionamiento, a explicar, porque, digamos, a mí me pasó, digamos, puede generar un poco de ruido en la cabeza de decir, pero ¿por qué? Si tengo IPv4, ¿cómo es que me conecto directamente a un equipo de IPv6 sin que me vuelvan a traducir a IPv4 y me conecto al servidor? Ahí vamos a ver cómo jugamos con el NSP, el Network Specific Prefix, para ver de que en realidad, en vez de direccionar todo el tráfico al NAT64 o al PELAT, en realidad, técnicamente, si ya está en IPv6, ya hicimos la traducción, podemos conectarnos directamente. Hacemos un poquito ese juego y van a ver cómo realmente creemos que tiene futuro esta optimización para que no sea un problema. Bien. Nos quedan 15 minutos para el break de la comida. Yo creo que voy a acelerar quizás un poquito, pero si voy demasiado rápido me decís para intentar ajustarnos al tiempo. Y si hace falta, cortamos y luego sigo 10 minutos más cuando regresemos, pero creo que vamos bien de tiempo. Bueno, estos mecanismos que estamos hablando de 464XLAT, NAT64, etcétera, etcétera, están soportados en diferentes plataformas. No me voy a detener, ahí está la diapositiva con la información y vamos a ver los dos últimos mecanismos de transición que, como he dicho al principio, se llaman de IPv4 as a service, IPv6 only y IPv4 as a service. El primero de ellos se llama MAP-E, la E es de encapsulado, MAP Encapsulation, ¿ok? Y lo que hace MAP-E básicamente es tener de nuevo un dispositivo en la red que, en lugar de ser un carrier NAT, es lo que se llama el border relay, que en cada protocolo les estamos dando un nombre diferente. La ventaja que tiene el border relay es que es sin estado, ¿ok? Parece una ventaja muy importante, pero tiene el inconveniente, como tenía DSLite o como tenía Lightwave 4 over 6, de que el número de puertos, de nuevo,
queda limitado por usuario y se están compartiendo de nuevo la misma IP entre múltiples usuarios. ¿Ok? Entonces, esa es la gran lucha entre siempre uno y otro mecanismo de transición, que es mejor compartir la misma IP entre varios usuarios o que múltiples usuarios compartan muchas IPs. Eso es un poco el dilema que tiene siempre sus pros y sus contras. Y, por supuesto, en un caso requiere estado y en otros casos no, como es este. Por lo demás, es prácticamente igual. Aquí hay un nivel de NAT 4.4 y luego tenemos que el tráfico IPv6 de nuevo es nativo, pero el tráfico IPv4 pues pasa por una red encapsulado en IPv6. Fijaros que en el caso de 464 XLAT es una traducción, aquí es un puro túnel. ¿Ok? Hay otro mecanismo equivalente que es, de nuevo me salto todas estas diapositivas, que es el MAPT, y la T en este caso es de translation. Y como bien dice la palabra, translation es una traducción, y de alguna manera esto es un intento de hacer lo mismo que el MAPT, pero utilizando 464 XLAT o algo equivalente. Y de hecho, por eso tenemos aquí NAT 4.6, que es una de las cosas que hace el CELAT, es lo que hace el CELAT en realidad. Pero fijaros que aquí se incrementa mucho la complejidad porque tenemos un NAT 4.4, un NAT 4.6 y un NAT 6.4 compartiendo las direcciones, los puertos de una dirección IP. Es decir que estos mecanismos, MAPE y MAPT, que fueron inventados básicamente por gente de Cisco, la realidad es que aunque tuvieron como una especie de boom muy importante en ITFU y lo que acabamos de descubrir es la bomba, hemos descubierto lo mejor del mundo, pero la realidad es que esto ahora mismo, el despliegue que tiene es prácticamente cero en el mundo. Y de hecho, en un país en el que se ha intentado desplegar, no recuerdo ahora mismo si era MAPE o MAPT, no lo recuerdo, que ha sido India, se ha tenido que parar el despliegue. Y se ha tenido que parar el despliegue por un problema de regulación, fijaros. Y el problema de regulación es que en algunas regulaciones, que sí que se ha hecho lo que comentábamos antes de cambiar la regulación para el tema de los login, lo que están pidiendo son 5 datos, que se logueen 5 datos. ¿Ok? Las direcciones IP fuente-destino, los puertos fuente-destino, la dirección IP intermedia, etc. Bien, estos mecanismos no permiten un login de 5 datos, sino solo de 3. Por lo menos las implementaciones como están siguiendo el estándar del IETF. Entonces, parece una tontería, pero a causa de eso el regulador en India le dijo a un proveedor que se llama GeoReliance, que tiene el 50% del mercado celular con IPv6, pero en la red de banda ancha le dijo: no te dejo desplegar esto porque no me das los datos que pido en la ley. ¿Ok? Entonces, si en algún otro país la legislación pide también que haya 5 datos, estos protocolos no los van a cumplir. Inconveniente de todos estos mecanismos, lo hemos dicho antes, los CPEs en general no están soportando estos mecanismos, y voy a avanzar un poco más, me voy a saltar algunas diapositivas. Yo he intentado hacer esta comparativa, que ya la hice por primera vez para el LACNIC de hace 3 años, creo que fue en La Habana, y funciona un poco como un semáforo, en el sentido de que verde significa positivo, le asignamos un punto, ámbar o naranja es medio punto y rojo es un 0. ¿Ok? Y luego tenemos unas puntuaciones debajo. Básicamente lo que intento con esto es, viendo los casos de consultoría que tenemos nosotros de clientes, ¿qué parámetros son importantes? Y es la columna que está en amarillo a la izquierda. ¿Qué parámetros son importantes para un ISP? Por ejemplo, ¿para un ISP es importante el impacto en el plan de direccionamiento o no es importante? ¿Por qué? Pues porque MAPT y MAPE, y por eso están en rojo, prácticamente te configuran tu plan de direccionamiento. Prácticamente. No es exactamente así, pero tienen implicaciones en tu plan de direccionamiento. Mientras que los demás no. Entonces eso, para algunos ISPs, puede ser negativo. A lo mejor para un ISP le da igual. Y entonces, en ese caso, en esta tabla, para ese ISP habría que pintarlo en verde o en naranja. ¿Ok? Y así se ha intentado comparar los diferentes mecanismos de transición. Y evidentemente, hay uno que destaca muchísimo, que es Lightwave 4/6, pero tiene unas implicaciones como, por ejemplo, la falta de soporte. Y luego hay otra cosa muy importante, y es esta de aquí abajo. Soporte en celular. Solo hay, si hablamos no de NAT 4.4.4, que ya hemos dicho que no soporta IPv6, es puramente, ups, me pasé de diapositiva, es puramente
escalar alargar el tiempo de vida de IPv4, solamente 464xLATIN AD64 están soportados en redes celulares. Entonces, ¿hasta qué punto tiene sentido, sobre todo si yo soy un operador que tenga una red de banda ancha y una red celular, que yo tenga dos mecanismos de transición diferentes? ¿Qué ocurre si yo quiero tener un router, que le entrego al usuario un router, que por si acaso se me cae la fibra o el cable o lo que sea, tiene un pincho USB el propio router para conectarse por 3G, o por 4G o por 5G ahora que llega? ¿Voy a tener mecanismos de transición diferentes cuando es la primera línea o la línea de backup la que se ha activado? Eso tiene unas implicaciones también a nivel de operación de la red, de OPEX, ¿ok? Entonces, bueno, yo nunca escondo que yo soy muy partidario de 464xLAT, pero por la sencilla razón de que aunque pusiéramos en una balanza todos los usuarios de 464xLAT y en otra balanza todos los usuarios de todos los demás mecanismos de transición juntos, 464xLAT gana 100 veces contra uno. Entonces creo que es como muy evidente. Entonces, el hecho de no tener soporte de otros mecanismos de transición, como mínimo en las redes celulares sí o sí, solución única, 464xLAT. Otras redes, pues puede depender, igual que hemos dicho en otros ejemplos a lo largo de la mañana, de qué otros requisitos tiene la red para soportar una cosa u otra. Insisto que esta tabla no es un caso genérico que sirva para cada red. Los datos que están aquí y los colores que le asignas a cada dato van a depender del caso de cada uno, ¿ok? Pero sí que sirve como forma de guía para evaluar en qué situación te encuentras. De hecho, gracias a esta tabla, tenemos otro documento en V6Ops, en el grupo de trabajo de V6Ops de IETF, que es una comparativa entre todos los mecanismos de transición, que es un documento que justo esta semana está pidiéndose si se quiere adoptar como documento del grupo de trabajo. Hay otra cuestión interesante, y es que hubo un estudio que hizo NTT hace varios años y que sigue siendo vigente, que era cuántos puertos necesito para cada usuario, para saber con una dirección IP cuántos usuarios puedo tener, básicamente, si comparto puertos. Y la conclusión es que para usuarios normales, detrás de un CPE, un usuario doméstico, cada usuario, no cada CPE, sino cada usuario, es decir, si una familia tiene cuatro miembros, cada uno de los cuatro miembros, si solo utiliza un dispositivo, va a estar utilizando de media unos 300 puertos. Luego, como mínimo, una familia de cuatro miembros con solo cuatro dispositivos, uno por miembro, va a necesitar 1.200 puertos. Los mecanismos de transición que asignan puertos te obligan a asignar el mismo número de puertos para cada usuario. Es decir, no puedes tener, este usuario le doy 500 puertos, a este le doy 3.000, a este le doy 5.000. Lo que tendrías que hacer es crear grupos de usuarios. A este grupo de usuarios le doy 3.000 puertos, a este le doy 1.000, lo cual os podéis imaginar que a nivel de operación es un caos. Hay soluciones propietarias de algunos fabricantes que están intentando optimizar eso, pero no está realmente resuelto y son soluciones propietarias. No están, digamos, totalmente soportada la interoperabilidad entre diferentes fabricantes, ¿ok? De forma muy rápida, porque casi ya terminamos, de alguna manera creo que esto lo he comentado antes. Yo esta diapositiva está copiada o pegada ahí. Ahí tenéis la presentación original de un proveedor de Australia que se llama Aussie Broadband, que decía, fijaros señores, voy a desplegar Carrier Greenland, fijaros cuántos millones de dólares voy a ahorrarme en los próximos años. Y yo le hice la pregunta, bien, ¿has tenido en cuenta que cuando Sony PlayStation, esas direcciones que has comprado para el Carrier Greenland, te las pongan las listas negras, vas a tener que comprar otra vez direcciones? Porque en la tabla no están puestas. Luego, ¿te merece la pena comprar Carrier Greenland o mejor de a una compras en lugar de 10 direcciones 1.000? Fácil, ¿no? La respuesta es fácil. Se quedaron como, ah, pues es verdad, no lo habíamos pensado, no sabíamos que nos bloqueaban. Bueno, pues entonces no has investigado lo suficientemente bien antes de desplegar Carrier Greenland. ¿Okay? O sea, que ojo con el Carrier Greenland, que a los vendedores, a los fabricantes, les gusta muchísimo venderlo, pero es un cuchillo de doble filo, sí, se podría decir. Es decir, que cuidado porque a lo mejor
parece que es más barato que comprar direcciones, pero a lo mejor a la larga es más barato comprar más direcciones de una, porque además si compras más te van a salir más baratas. Y además si las compras ahora te van a salir más baratas que si las compras dentro de 2 años, probablemente. Bien, una pregunta por allí. Sí, es una pregunta a Ramón de Nicaragua. Pregunta, ¿mecanismo de transición más apropiado para usuarios domiciliares GPON? Yo la respuesta la he dado hace 5 minutos. Bajo mi punto de vista, 464XLAT. Ahora, depende de cada caso. Un operador que tenga red celular, no tengo duda, le contesto tal cual. Un operador que no tenga red celular y que no quiera dar servicio de backup por red celular, podría plantearse otros. Pero desde luego, si tiene red celular, vamos, la respuesta es obvia. Sí, el problema en las redes fijas es el soporte del, o sea, vas a depender del CPE. A eso viene esta diapositiva. Claro. Bueno, ahí está. Bien, uno de los problemas que nos encontramos es que el soporte de estos mecanismos de transición que hemos comentado, de IPv4 as a service, realmente es pobre por parte de los CPEs hoy en día. Y no es porque haya un problema de hardware. Los CPEs que hay en el mercado desde hace 10 años, 15 años, soportan perfectamente estos mecanismos de transición. De hecho, nosotros tenemos pilotos con clientes y pilotos relativamente grandes. No hablo de pilotos con 30 clientes, sino pilotos con 10.000 clientes, que lo que hacemos es que los routers del fabricante, si el fabricante no nos proporciona una nueva versión de firmware que soporte estos mecanismos de transición, lo que hacemos es los reflasheamos con OpenWRT, ¿okay? Que es un Linux para routers, básicamente. Probablemente muchos lo conocéis. OpenWRT. ¿Okay? Entonces, una de las cosas en las que hemos estado trabajando desde hace muchos años, y el jueves pasado ha sido, ya ha sido RFC, o ha recibido el número RFC, que es el RFC 8585, desde el jueves pasado, es un documento que como ampliación al que había antes, que era el RFC 7084, que especificaba los requisitos que tenía que tener un CPE para soportar IPv6, ahora lo que dice es, estos son los requisitos para que un CPE no solamente soporte IPv6, sino que soporte IPv6 only con IPv4 como servicio. ¿Ok? Hay otro documento en el que estamos trabajando, que es las guías de despliegue de 464XLAT y de NAT64, que está esta semana también en lo que llamamos en IETF en el last call, y si pasa el last call, que creo que sí, pasará también a ser un nuevo RFC, tardará 3-4 meses aproximadamente, pero será un RFC. Y luego una cosa que comentó Fernando esta mañana, que es de un /48 que se le entrega a un cliente utilizar el primer /64. Esto yo lo tengo también en un documento que también retomaré en cuanto tenga tiempo, porque tampoco tengo tiempo para llevar todos los documentos en paralelo al mismo tiempo. Debo tener ahora como 15 documentos en paralelo en IETF, ya he perdido la cuenta. Y luego también hemos mencionado esta mañana el BCOP de RIPE, que es el documento de buenas prácticas de direccionamiento y de la persistencia que hemos comentado esta mañana, que es el RIPE 690. Y estamos justo en tiempo. Dejarme un momentito que mire, que creo que me faltan muy poquitas diapositivas y aunque nos pasemos 5 minutos, las hacemos. Si no, me las salto hasta después del break. Yo sí que sí, las hacemos. Son 3 diapositivas contadas, vamos a por ellas. Bien, uno de los inconvenientes que tiene DNS64... Ahí hay una pregunta. Sí, era una pregunta anterior que no se llegó a contestar. La pregunta era de Ramón, de Nicaragua también. Él preguntaba sobre proveedores CPE GPON que soporten la técnica de SILAT. Sí, es verdad que dijimos antes que la veíamos. A ver, nosotros estamos trabajando, tanto Alejandro como yo, estamos trabajando con diferentes fabricantes. Tú creo que al final pusiste en la presentación el nombre. Sí. Hay diferentes fabricantes que no solamente a la vista de este documento que acabo de decir, que es el RFC 8585, ya tenían preparadas versiones de firmware. De hecho, en el RFC 8585, aunque yo soy el autor principal, pero tengo 2 fabricantes. Tengo D-Link, que lo conocéis todos, y tengo NEC, que NEC no es tan conocido por CPEs aquí, pero también fabrica CPEs. Y estamos trabajando con muchos fabricantes para que tengan los routers preparados, pero además lo que está claro es que cuando, a partir de ahora, que ya es un RFC, alguien vaya a comprar routers, le diga al fabricante, tienes que cumplir este RFC, si no, no te los compro, simplemente. ¿Okay? Con lo cual, ahora mismo ya no hay excusa para un fabricante.
La realidad es que el código, tendríais que leer el documento para entenderlo, pero el código que supone implementar estos mecanismos está allí, es open source, no tienen que escribir nada, simplemente tienen que implementarlo. La mayoría de los CPS que están en el mercado utilizan de base o bien OpenWRT y le han cambiado la máscara, digamos, la cara, o bien utilizan un Linux de algún modo, con lo cual no es un grave problema. Entonces, hay fabricantes varios, si quieres decir el... Sí, sí, sí. Bueno, lo vamos a ver en detalle el jueves, pero nosotros venimos trabajando ya hace algunos años, por ejemplo, con uno de nuestros proveedores de CPS, en nuestro caso Sagencom, y bueno, después de varias RFPs de compras, conseguimos el apoyo de ellos para incluirlo. Ya tenemos una versión funcionando con CELAT, con 464 XLAT. La prueba fue exitosa y ya conseguimos la confirmación de que va a estar incluido en el stack de funcionalidades para las próximas releases oficiales que tengamos con soporte. Es un trabajo muy duro porque obviamente te dicen, no, si me lo pedís vos solo, si no me lo piden más nadie, si no veo movimiento en el mercado, no voy a poner desarrolladores para hacerlo. También hay un poco de ironía porque, como dice Jordi, ya está hecho está. El código. Es cuestión de compilarlo y hacer algunas pruebas, pero es una pelea grande, digamos, el soporte de los CPS. Es una cuestión de presión del mercado. Uno de los motivos que me impulsó a mí a trabajar en este RFC, bueno, en este documento que ahora es un RFC, yo lo he presentado este documento varias veces, creo que hace un año en LACNIC, se ha presentado varias veces, podéis buscar las diapositivas de esa presentación. Yo el argumento que utilizaba para convencer al grupo de trabajo de BasicSoft de IETF es un ISP grande que compra 100.000 CPS al año, o 10.000 incluso, va al fabricante y le dice, implementame esto, y lo tiene en 2 semanas. Pero un fabricante que compra los CPS de 10 en 10 en la tienda de la esquina, un ISP pequeño, porque hay muchos, y en Latinoamérica y en Europa, incluso en España, hay muchos ISPs pequeños, sobre todo los wireless ISPs, que se llaman WISP, que realmente compran de 10 en 10 y no tienen poder para presionar al fabricante y decirle implementame esto. Ahora, si hay 10 ISPs pequeños que lo piden y además ahora es un RFC, hay un argumento, digamos, para decir no te compro más hasta que no me hagas esto. Desafortunadamente, y yo siempre lo digo porque he intentado incluso gratis ofrecerles soporte, consultoría, MikroTik, le hemos intentado convencer de que se metan esto, no ha habido manera. Llevamos 4 años intentando convencerles de que esto es necesario. El peor CPE del mundo para IPv6, y lo digo con total apertura, MikroTik. Solamente es bueno si vais a tener doble pila y por tanto tenéis direcciones suficientes, direcciones IPv4 suficientes. Si no, empezar a pensar que merece la pena flashear OpenWRT en un MikroTik, porque se puede hacer. Okay, o sea, ahí está la página de OpenWRT. Es muy, muy desafortunado que no respondan a lo que es obvio que el mercado necesita, cuando además podrían tener una posición dominante en el mercado si hicieran ese paso, ¿no? Y Ramón pregunta, creo, en este caso también con el tema del GPON, ¿es también compatible? Igual, exactamente igual, no nos cambia okay. Nada. El tipo de acceso que tengamos no afecta a los mecanismos de transición. Me da igual que sea cable, que sea DSL, que sea VDSL, que sea GPON, me da igual. No cambia para nada. Bien, insisto que vamos a salir 5 minutos más tarde, pero yo creo que merece la pena porque quedan 3 diapositivas, salvo que si hay alguna pregunta luego, o nos quedamos o la respondemos al volver del almuerzo. DNSSEC. Decía antes que como el DNS64 lo que está haciendo es falsear la información de DNS, por pura lógica, eso rompe DNSSEC, pero esa situación solo se da si el cliente, en este caso el ordenador, va a validar DNSSEC. Hoy en día, afortunadamente, eso no es habitual. Hay unas medidas que están diciendo que aproximadamente con DNS64 se rompería el 1,7% del tráfico, que es muy poco. Aún así, la ventaja que tiene 464 XLAT, que no la tiene NAT64 por sí solo, pero cuando utilizas 464 XLAT, puedes decidir, y eso está explicado en el documento que os he dicho de NAT64 Deployment Guidelines, este documento que marco aquí, ¿vale? En este documento, es un documento un poco complicado, son como 40 páginas creo, es decir, que es un documento largo pero muy interesante de leer si se va a trabajar en este tipo de tecnologías. En ese documento se explica
que en una red 464 XLAT no es necesario utilizar DNSSEC, con lo cual te quitas el 100% del problema. ¿Okay? Aunque el problema solo sea el 1,7%, si te interesa directamente quitarlo, te lo quitas de en medio. Los operadores celulares dicen, ah, pero es que desde los teléfonos celulares no valido DNSSEC. Claro, pero puede haber un dispositivo que esté utilizando el celular como tethering y que sí que valide y no se dan cuenta de esa situación. Entonces, aunque parezca que no, también puede afectar a las redes celulares. Esto ya lo he dicho. Una última recomendación para las redes celulares, por aquello de que la presentación cubre ambos campos. Se está pensando, cuando alguien despliega una red celular con IPv6, se está pensando que tiene que tener un APN para cada tipo de dispositivo. Y en realidad, precisamente con 464 XLAT y con un documento que es el RFC 7050, se puede hacer perfectamente un solo APN que soporte todos los dispositivos que haya en la red, ya sean y dispositivos con IPv4 only, dispositivos con IPv6 only o dispositivos con doble pila. ¿Okay? Entonces, simplemente porque a quien esté desplegando o quien esté trabajando en el despliegue de IPv6 en redes celulares, que no le engañen los fabricantes y le digan que tiene que pagar una licencia de APN por cada tipo, que no es necesario, que ahí hay un ahorro importante de dinero porque se paga por licencia por número de clientes. Otro detalle importante, prestaciones. Estas son estadísticas que hizo Facebook hace ya algunos años, pero son perfectamente válidas. Fijaros que cuando yo intento obtener una página web en una red y quiero comparar las prestaciones, el tiempo que tardo en completar la petición HTTP GET entre IPv4 y IPv6, tanto en Android como en iOS se puede obtener una mejora de hasta un 40% con IPv6. ¿Okay? Esto es muy importante. Esto es a causa, entre otras razones, de los NATs, de los Carrier Grade NATs. Si tengo el tráfico extremo a extremo con IPv6, puedo tener un 40% de mejoras. Esto está confirmado también con datos similares por CDNs. Es decir, que no solamente Facebook ha hecho estas mediciones. Estas mediciones se hicieron precisamente en la red de T-Mobile, ¿okay? Que es uno de los que primero desplegó de forma masiva IPv6 only. Hay otras mediciones que están dando resultados parecidos en redes de banda ancha con IPv6 only, como es obvio. Y además hay que tener en cuenta una cosa que no sé si conocéis, y es que hay muchos proveedores, grandes proveedores de contenidos, uno de ellos es el propio Facebook, que en sus data centers, de hecho hicieron una presentación hace un año y medio aproximadamente en LACNIC, en sus data centers estos grandes proveedores de contenidos ya no tienen IPv4. ¿Qué quiere decir eso? Que los servidores solo tienen IPv6. Si tú desde un teléfono celular accedes, va a ser IPv6 extremo a extremo. Si lo haces con un teléfono, con un dispositivo que tenga IPv4, con una red con IPv4, lo que va a ocurrir es que vas a tener un NAT o en el teléfono celular o en la red del ISP y otro NAT en el frontal del data center de Facebook. Con lo cual vas a tener múltiples traducciones de una forma innecesaria si hubiera despliegue de IPv6. Y por último, que de alguna manera lo he dicho antes, cuando tenemos una red o un proveedor que tiene diferentes tipos de redes de acceso, como puede ser una red celular o una red de usuarios corporativos o una red de usuarios residenciales, 464 XLAT es un mecanismo que sí que permite cubrir todos esos modelos. Concretamente, para usuarios corporativos que necesiten que se les asigne una dirección estática, con lo que hemos dicho antes para los CDNs, que es las Explicit Address Mapping, también se pueden hacer mappings explícitos para determinados clientes. Es decir, que pueden seguir manteniendo una dirección IPv4 estática. Esos clientes que necesitan, porque son corporativos y que necesitan, por ejemplo, tener un servidor VPN para que puedan acceder los clientes con IPv4. ¿Okay? Es decir, que eso sigue siendo posible. Y con eso terminamos ahí, porque esta parte de la presentación, otras veces la he hecho yo, pero esta vez la va a hacer Jorge esta tarde. ¿Dudas hasta aquí? Nos hemos llevado 10 minutos más, pero bueno, espero que no sea muy grave. Bueno, estaremos, voy a dejar el trencito que está ahí enfrente para ir a almorzar al hotel para hacer Palace. Lo regreso otra vez. ¿Pero es en este mismo hotel el almuerzo? En el Palace. En el Palace, o sea que hay que agarrar los trenecitos. Sí, el trencito.
¿Y el almuerzo es desde qué hora hasta qué hora? No sabemos. Vamos a mirar en la agenda para que nadie se equivoque. De 13 a 14, si lo veo bien. O sea que tenemos prácticamente solo 45 minutos para almorzar. ¿Ok? En 45 minutos estamos de vuelta. Gracias, hasta luego.